GAFA TV Producciones, su canal online, presentan Tribuna Roja, el primer programa televisivo para la hinchada criolla. Bienvenidos. Buenos días, un caluroso saludo a la hinchada nacional. Este viernes 20 de septiembre, aquí su programa Tribuna Roja con las noticias del equipo de nuestros amores. Estuvimos el día lunes pasado, lunes 16, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para firmar la adhesión del Nacional al Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Con las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la doctora Lucía Vallecilla y la directiva del Nacional firmaron este convenio. Escuchemos a la presidenta del Nacional, doctora Lucía Vallecilla. Para nosotros como institución, el Club El Nacional, realmente es un placer poder compartir en esta mañana el acuerdo que lo vamos a firmar como Pacto Vial a la Seguridad. Nosotros como institución a nivel nacional, como todos sabemos, el Club Deportivo Nacional, aparte de ser criollo, institucionalmente se encuentra a nivel de todo el país. Y de esa manera hemos querido aportar en el bienestar de la seguridad vial. Sabemos que es muy importante, como institución hemos reconocido y hemos sufrido el embate de la pérdida de distinguidos deportistas a lo largo de los años justamente por la inseguridad vial que se ha ocasionado de diferente manera. Para nosotros es un placer aportar con un granito de arena y nuestra prenda y nuestras camisetas de los niños de las escuelas de fútbol, de los mayores y femenina, llevará este lindo distintivo con el cual nosotros daremos a conocer institucionalmente lo que se tiene que hacer y cómo se puede trabajar en bienestar del país y de la institución. Muchas gracias, señor viceministro, y siempre a la orden poder trabajar junto a ustedes y sobre todo en bienestar del país. En estos tiempos en que la seguridad vial es tan complicada, tanto tráfico, tanto accidente de tránsito, tanto irrespeto a las normas de tránsito, es importante defender la vida a los ciudadanos que no le expongan por el tráfico, por el transporte. Aquí las palabras del representante del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Para mí, como hincha del Club Deportivo Nacional, es muy grato estar hoy día aquí firmando este importante pacto por la seguridad vial. Esta es una iniciativa que nos agrupa a todos, Estado, empresa privada, sociedad civil y en este caso a los equipos de fútbol, y que nos invita a contribuir a cada uno de nosotros desde nuestros espacios para evitar esta tragedia nacional que son los siniestros de tránsito. Lo que buscamos y les agradecemos de corazón que nos apoyen en este gran trabajo es evitar que más vidas se pierdan en las vías. Desde el Gobierno Nacional trabajamos muy duro y hacemos nuestra parte para evitar esta tragedia. Pero necesitamos el apoyo de todos los actores. Y aquí es fundamental lo que ustedes pueden hacer como voceros, con la imagen, con sus mensajes, para lograr reducir los accidentes de tránsito. Todos sabemos que el deporte en general y el fútbol particularmente congregan a multitudes, y esta adhesión del Club Deportivo Nacional permite que este importante mensaje por seguridad vial llegue a un gran público. Por eso agradecemos la iniciativa del Club Deportivo Nacional por adherirse al pacto. Con estas iniciativas buscamos que historias como la del gran Carlitos Muñoz, de nuestro Tilino Tenorio, o más reciente, esa historia de los hinchas del Barcelona que fueron a Cuenca y no regresaron a donde sus familias, no se vuelvan a repetir. Eso es lo que buscamos, compañeros. Felicitamos al Nacional por ser el primer equipo de fútbol en adherirse al pacto. Esperamos que otras entidades sigan este gran ejemplo y contamos con usted, señora presidenta, para que les incentive a los otros equipos de fútbol, a los representantes de la Liga Pro, para que se adhieran al pacto y que este mensaje llegue a más voces. En días pasados visitamos a las instalaciones del club y fue muy grato escuchar a los jugadores como nuestros nuevos embajadores dar mensajes sobre seguridad vial. Estos jóvenes que son los ídolos de los ecuatorianos y que nos ayudarán a crear conciencia en niños, niñas, jóvenes y adultos. Estoy seguro que mi hijo Lucas va a estar feliz de verles a ustedes con él,
no del impacto en sus camisetas. Nuestro objetivo es que no se pierdan más vidas en la vía. Por eso felicitamos esta iniciativa e invitamos a todas las empresas y ciudadanías a sumarse a este gran pacto y empoderarse por la seguridad vial. Sin duda, todas las acciones conjuntas son el mejor camino para lograr este objetivo común. Muchísimas gracias. A la noche del mismo lunes 16, fuimos a las 7:15 a recibir a técnico universitario. Íbamos positivos en busca de la victoria, afianzarnos en el octavo lugar. Sin embargo, en la cancha el resultado no fue el esperado. El Nacional falló en esta ocasión, perdimos el partido. Hubieron circunstancias del planteamiento del equipo. Pero una noticia, una anécdota que dio la vuelta al mundo. Se habló del VAR criollo. Se dice que los árbitros, sobre todo el cuarto juez, revisó en la cámara de la televisión un penal mal pitado por el árbitro central y con eso se revirtió el cobro de la pena máxima. A la final se hizo justicia, pero no es la primera vez que pasa esto en el Ecuador. Hay antecedentes sobre el uso de esta facultad, que no está prohibida, para revertir una decisión. Ocurrió en el 2012 en el Estadio Casablanca, en un partido Liga de Loja, visitando a Liga de Quito. Y ocurrió en el 2016 en el Estadio Pozo Ripalda, entre Aucas y Barcelona. Fin de la polémica por ahora. El día de ayer, jueves, fuimos a la rueda de prensa que acostumbra dar el Nacional en Tumbaco. Se recibe a los periodistas como se debe, con un refrigerio, a la sombra, en una sala de juegos. Muy bien por la directiva del Nacional. Y hay pequeños detalles como la mesa, que habrá que irlos corrigiendo. Es cuestión de tiempo, pero se están haciendo las cosas bien en varios aspectos. Aquí las palabras de Tito Valencia, que ha estado lesionado, que está en recuperación, que esperemos sea de la partida en este encuentro que jugaremos en Machala el día domingo. ¿Qué tal? Respondiendo a tu pregunta de la lesión, por ahí fue una pequeña contractura que tuve, creo que eso es producto de las ganas que tengo por jugar, que me lleva a entrenar siempre al máximo. Y bueno, y por ahí me costó un poquito la contractura. Pero ahí hablando del grupo, estamos muy bien. Estamos igual de puntos con Emelec. Si no le hubieran dado esos dos puntos a Emelec, estuviéramos todavía por encima. Pero bueno, el campeonato aún le falta un poco de partido. Y dependemos de nosotros, que es lo importante. Bueno, siempre creo que desde que estoy acá, nos hacían muy pocos goles y por ahí los últimos partidos nos han hecho goles, pero bueno, hay que mejorar, hay que estar más concentrados. Por ahí la definición es verdad que nos falta un poco de gol, pero cada jugador se tiene que ser responsable de su rendimiento y tiene que esforzarse al máximo para llegar al partido y dar lo mejor. Enfrentar los partidos, creo que nos trabajamos bien, no creo, estoy seguro que todos mis compañeros se cuidan, nadie entra a un campo de juego a perder, nos jugamos nuestro prestigio, estamos en un club grande y bueno, tenemos la obligación de entrar al campo de juego y dar lo mejor. El club nos exige eso, la historia del club sobre todo, y bueno, hay que poner los pies sobre la tierra e ir a enfrentar el partido con ganas y todos unidos. Bueno, por ahí creo que tan directos para lo que estamos peleando, creo que no están tanto. Es verdad que los equipos están peleando cosas importantes, pero bueno, nosotros estamos peleando por meternos entre los 8. Y nada, tenemos que cuidarnos y entregarnos al máximo en los partidos deportivos. Bueno, por ahí son trabajos psicológicos. Creo que un psicólogo es importante en un club, sobre todo para eso mismo, ¿no? Para que te ayuden a manejar esos temas que por ahí el jugador a veces se deja llevar por las ganas de estar. Pero bueno, me han hablado. Tengo que estar tranquilo y hay que ir paso a paso. Esperamos que el aporte de Tito Valencia sea positivo. Esperamos que la recuperación sea completa para que pueda hacerlos. Nos vamos a un corte, amigos, tras lo cual volveremos a hablar mucho más de nuestro equipo, el Nacional.
La calidad solo tiene un nombre. F Autos, con más de 20 años de experiencia en la compra, venta, cambio e intermediación de vehículos seminuevos de todas las marcas. Visítanos en Avenida 6 de Diciembre, N5868 y Leonardo Murialdo. Teléfono 3283-766. F Autos, su mejor inversión. Fosfo C, suplemento mineral para huesos y cartílagos. Su balance óptimo de fósforo y calcio no genera cálculos renales. Fosfo C consolida fracturas y fisuras óseas. Fórmula original del doctor Ramón Vera Freire. Fosfo C te permite recuperar tu movilidad manteniendo huesos y cartílagos sanos. Distribuido para todo el Ecuador por Importadora Márquez. Contáctanos al 02-22-9-1010. Lo mejor de las mañanas lo encuentras en Al Despertar. Deportes, turismo, manualidades, gastronomía, medicina, música y mucho más. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana en Alfa TV Canal 3 de Cable Unión. Nuestro reprise a las 5 de la mañana. En todo compromiso social o familiar, sea admirada por su belleza. Ahora todo es posible. Solo con marcar nuestro teléfono 3280-384 o celular 0983-290-397 y una experta en belleza de Crisma Peluquería acudirá a su llamado inmediatamente para atenderle en cortes de cabello para damas, caballeros y niños. Además, en manicure, pedicure, ondulaciones, tratamientos capilares, maquillaje y más. Recuerde que la belleza interior depende de usted y la belleza exterior de las manos expertas de Crisma Peluquería. Gracias amigos por continuar con Tribuna Roja, el programa Linchada Nacional, que cada viernes está aquí como parte de Al Despertar con GAFA TV. Nos vamos el día domingo a Machala a enfrentar a Fuerza Amarilla, único equipo que está a la par que el Nacional en victorias. Esta es la oportunidad del Nacional de pasar a ser el padre del penúltimo. Queda otro que es Independiente del Valle, con el que ya llegará el momento de la revancha. El defensa central Pablo Cifuentes nos habla de lo que se espera en este partido. Lo tomamos como tomamos cada derrota. Sabemos que es difícil cuando se pierde la semana, se torna un poco difícil, pero estamos trabajando. Sabemos de los problemas que tuvimos, no estuvimos bien defensivamente, no nos salieron las cosas, arriba no pudimos marcar, pero estamos trabajando. Esto es un grupo, independientemente de con quién nos toque jugar o con quién me toque jugar, siempre vamos a remar para el mismo lado. Creo que cuando se pierde, se viene a corregir los errores que se cometieron en el partido para no volverlos a hacer. Pero este equipo está concientizado, está metido, estamos aún en pelea. Si bien es cierto, cuando recién iniciamos la temporada, ustedes mismos nos daban como equipo descendido. Hoy estamos entre los 8, estamos entre los 10, estamos peleando por un lugar en los play-offs. Entonces, quiere decir que el trabajo de nosotros se ha reflejado entre la cancha. No hemos tenido un buen comienzo después de los partidos de la selección. Hemos perdido 3 partidos, los cuales nos duele, pero seguimos con la posibilidad latente de clasificar entre los 8. Nosotros trabajamos toda la semana para ganar los partidos, independientemente de cuál sea el rival. Siempre trabajamos para el rival que nos toque enfrentar, sacar la mayor ventaja posible. No se ha dado, pero como te digo, nosotros estamos tranquilos, estamos confiando en nuestro trabajo. Cuando se nos ha criticado, nunca hemos salido a defendernos y nunca hemos dicho nada. Lo hemos reflejado dentro de la cancha. Ganamos 7 partidos seguidos, éramos los mejores, perdemos 3, no somos los peores. Seguimos con las opciones latentes de clasificar. Nosotros estamos tranquilos, sabemos de que dependemos de nosotros mismos. Tenemos 5 finales, las cuales las vamos a afrontar de la mejor forma. Estamos trabajando. Y el equipo, como te digo, ante la derrota, más unido todavía. Porque el fútbol es así, de subida y bajada, nos ha tocado una mala racha, pero creo que la racha también se termina, ¿no? Esperemos que el día domingo podamos ganar a Fuerza Amarilla y estar más tranquilos. Gracias.
ustedes. Sí, una situación compleja. La cancha por ahí no tiene las cualidades que tiene la Atahualpa. El calor es tenaz ahí. Algunos compañeros cuando fuimos a jugar la Copa Ecuador con Orense se sintió el desgaste, se sintió, pero como te digo, nosotros estamos trabajando día a día para mejorar, para dar lo mejor de nosotros. Sabemos las obligaciones que es el Nacional, un equipo grande, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Como te digo, nosotros creemos en nuestro equipo, siempre hemos creído, por eso estamos en la posición donde estamos peleando por estar ahí entre los ocho y no vamos a bajar los brazos hasta que no termine esta etapa. El técnico Marcelo Zuleta reconoció los errores. Dice que ayer habló con los jugadores, analizaron las causas de esta debacle que fue la derrota con Técnico Universitario. Ofrece la reivindicación, ofrece ganar en Machala. Pues así lo queremos ver, queriendo buscar la victoria. Escuchémoslo a Marcelo Zuleta. Bueno, hola, buenos días para todos. Al contrario, el tope no puede ser porque tuvimos un bajón. O sea, la idea ahora es recuperar el nivel, la actitud, el compromiso que tuvimos hace dos o tres partidos atrás. Creo que el grupo está bien, está compacto, simplemente son resultados. Por ahí nos golpeó un poquito el resultado con técnico porque era un resultado que no lo esperábamos. Creo que hicimos el peor partido desde que estoy yo a cargo del equipo. Tuvimos una autocrítica, por supuesto vestuarios para adentro, supimos ver las fallas, las equivocaciones y también por ahí un poco falto de confianza en el tercer partido que fue con técnico, me parece que fue lo que nos jugó en contra. Por ahí pensamos que era un rival que por ahí era de lo más accesible y no es así. Cuando un rival pelea el descenso se pone más complicado y son de los más difíciles. Creo que el equipo, estos tres partidos donde fueron resultados malos, tuvo un bajón, esperemos recuperarlo contra Fuerza Amarilla el domingo, pero obviamente no es el techo porque fueron resultados que a mi modesta opinión me parece que nosotros tres partidos antes de empezar con Católica y todo, veníamos muy bien, con una valla invicta y todo, así que creemos que vamos a volver por el buen camino. Bueno, no. El partido con Barcelona no es que nos jugamos gran parte de nada. Nosotros la posibilidad está latente. Obviamente tenemos que ir a buscar el gol. Pero nosotros primero tenemos que empezar con Fuerza Amarilla, que es el primer objetivo. Sacar un buen resultado en Machala para después pensar en Barcelona, que seguramente va a ser un partido muy difícil. Con respecto a los lesionados, sí, bueno, se recuperó ya Cela. Tito está esta semana, ya la próxima semana arrancará normal. Y tenemos a Palacio también golpeado. Después no hay mayores. Y nos queda Luis Santana también, que tiene un problemita ahí, un problemita en la cintura que se está recuperando, pero la semana próxima ya van a estar. No, nosotros vamos a Machala el sábado, jugamos el domingo, volvemos por la noche. Entrenamos lunes y martes, concentramos, salimos el miércoles para jugar con Barcelona, nos quedamos hasta el jueves para recuperar los muchachos, volvemos el jueves a la tarde aquí, ya para prepararnos para el partido con América. Y con respecto a la presión, bueno, sí, por ahí hay jugadores que ciertos partidos, al no estar acostumbrados, les cuesta un poco más, pero yo creo que estos resultados tuvieron que ver con por ahí un bajón medio lógico cuando uno viene bien y recibe dos derrotas seguidas de dos equipos importantes, de los dos, tres o cuatro mejores equipos del país como técnico y liga. Creo que por ahí nos faltó un poquito, nos confiamos un poquito demasiado y creo que ahí estuvo la respuesta, ¿no? Yo creo que el técnico lo tomó muy en serio, tenía una actitud superior a la nuestra y ahí fue porque tampoco vi que el equipo rival tenga tanto juego ni nada, simplemente creo que nos superó con actitud, con ganas, eso fue el partido. Bueno, no, los muchachos también, después de una derrota, recuerden ustedes que cuando arrancamos nosotros tuvimos 4 o 5 derrotas lapidarias con varios goles en contra en 2 o 3 partidos, que fue la primera etapa, y pudimos levantar el equipo y terminar la primera etapa con un buen resultado, en una buena posición en la tabla, y no teníamos por ahí los recambios que tenemos hoy. Y con respecto a el tema de Fuerza Amarilla, sabemos que es un producto muy difícil, el clima va a ser,
va a ser un tema complicado, pero tengo jugadores que han jugado ahí, que conocen el temple. Hemos ganado en otros reductos más difíciles. Yo creo que vamos a sacar un buen resultado para seguir en carrera, ¿no? De parte de la hinchada, se están organizando tours a Machala a precios sumamente económicos. Lo importante es ir a apoyar el equipo. Desde $5 para irse a apoyar el equipo y de vuelta al Estadio 7 de Mayo de la ciudad de Machala. Este es el partido número 26, fecha 26. Luego recibiremos a América. Seguiremos en Guayaquil frente al Guayaquil City. Entonces ya nos tocará enfrentar a Independiente del Valle y terminaremos en Ambato con Macará. Son los 5 desafíos que tiene Nacional para conseguir entrar a los playoffs, que es el sueño de la hinchada. Esperemos que se cumpla, porque el Nacional ha levantado y creemos que se lo merece. Estaremos de vuelta entonces la próxima semana con las noticias de lo que ocurre en Machala y del momento que vive nuestro club, el Nacional, cuando otra vez sea tiempo de Tribuna Roja. Hasta entonces. GAFA TV Producciones, su canal online, presentaron Tribuna Roja. Hasta la próxima.